Buenas tardes, es la residencia Figueroa. Allí se han confirmado 5 casos de coronavirus. También ha dado positivo en la capital un agente de la policía local. Les damos más detalles después de los titulares. La provincia de Córdoba registra casi 60 nuevos casos de coronavirus en un solo día. Los profesionales sanitarios piden que se les hagan test aunque no tengan síntomas. Hay varios contagiados. Detectados 5 positivos por coronavirus en la residencia de mayores del Parque Figueroa, ninguno permanece en el centro. ...58 nuevos casos en un solo día, son las cifras que nos deja hoy el coronavirus en Córdoba. Los positivos en esta provincia ascienden ya a 349... La Consejería de Salud también ha confirmado 26 nuevos ingresos, con lo que el total en este caso llega a los 161... No se ha comunicado ningún fallecimiento más y sí 3 nuevas altas hospitalarias. El Sindicato Médico de Córdoba ha comunicado que en las últimas horas ha pasado a la unidad de cuidados intensivos otro médico y que se ha ingresado a otros 6 profesionales sanitarios, tanto en el Hospital Reina Sofía como en el Infanta Margarita de Cabra. Córdoba, junto con Jaén, se sitúa en cuarto lugar en cuanto al número de infectados por el COVID-19. Por delante están Sevilla, Granada y, en primer lugar, Málaga, con 905 casos y 42 personas que han perdido la vida. En total, en Andalucía, el número de afectados a día de hoy, según datos oficiales, es de 3.406 positivos y 134 fallecidos. De los ingresados, 134 permanecen en la UCI y 228 han recibido el alta. Desde la Consejería de Salud y Familias queremos agradecer la inestimable labor de todos los profesionales sanitarios que están colaborando sin descanso y con un gran compromiso en la atención de nuestros pacientes. También queremos agradecer a la ciudadanía su comportamiento y a las unidades militares de emergencias por su labor importante en contener el distanciamiento social y colaborar en todo lo que se le encomienda. Y en general a todas las personas voluntarias que están cediendo sus materiales, su trabajo de manera colaboradora y altruista para cortar entre todo esta epidemia. El director de la residencia de mayores Parque Figueroa ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias de las personas internas. No hay ningún caso grave en el centro en estos momentos y los trabajadores que han dado positivo se encuentran aislados en sus domicilios con síntomas leves. La residencia de mayores del Parque Figueroa ha registrado ya 5 positivos. Las personas infectadas son 4 trabajadores y una residente. Esta última está ingresada en el Hospital Reina Sofía. Por eso el director del centro ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los familiares de los internos. Actualmente en el centro no hay residentes con síntomas graves ni importantes desde el punto de vista respiratorio. Se toman constantes con temperatura y saturación de oxígeno a todos los residentes del centro en cada turno. Ante la existencia o aparición de síntomas leves de residentes, se separa y se hace un seguimiento continuado e individualizado con control por personal médico y de enfermería a diario. Se anotan características clínicas, así como constantes de todos los residentes que tengan algún síntoma de tipo respiratorio, gripal o catarral. Según el director, no hay ningún residente con fiebre o disnea, solo algunos con tos, pero no es persistente. Por otro lado, ha explicado que los profesionales del centro que han dado positivo están guardando cuarentena en su domicilio. Están con síntomas leves y ninguno ha tenido que ser ingresado. A diario a esas personas se le está haciendo una valoración clínica telefónica en turno de mañana y de tarde, preguntando por síntomas respiratorios de cualquier otro tipo. Respecto al protocolo de actuación y seguimiento a los profesionales del centro, ante la mínima sospecha típica o atípica, aunque sea leve, no se incorporan estos a su puesto de trabajo y si están aquí se le indican que deben marcharse a su domicilio para hacer un seguimiento continuado diario a través del departamento asistencial de nuestro centro y enfermera de enlace de distrito sanitario. Por último, ha contado que el personal de enfermería se está poniendo en contacto con los familiares para resolver todas sus dudas y que han reforzado el horario de atención telefónica. Se lo decíamos al comenzar, un agente de la Policía Local de Córdoba ha sido diagnosticado como positivo en COVID-19 después de las pruebas realizadas por parte de los servicios sanitarios. El agente adscrito a la Patrulla Libra tiene 54 años y la causa del contagio parece estar fuera de su entorno laboral.
A lo largo de la pasada semana había manifestado encontrarse mal, motivo por el que no acudió a la jefatura. Hace dos días comunicó una mejoría en su estado y acudió a su puesto de trabajo, pero a las tres horas volvió a sentirse mal y fue enviado a su domicilio de forma inmediata. Desde el área de seguridad se comunicó esta situación inmediatamente a las autoridades sanitarias para que le fueran practicadas las pruebas de coronavirus. Una vez confirmado el positivo por los servicios de epidemiología del Hospital Reina Sofía, la primera medida que se ha tomado ha sido poner en cuarentena a sus siete compañeros de la patrulla Libra. Estamos en contacto con las autoridades sanitarias aplicando esos protocolos y estamos realizando un seguimiento médico también a los agentes que están en su casa para ver si en un momento dado fuera necesario proceder a realizarle nuevos test. También se ha iniciado el protocolo de desinfección de las dependencias en las que la gente y sus compañeros desempeñan habitualmente su trabajo. Tan solo unas horas antes, el propio delegado de seguridad del ayuntamiento había comunicado que estaban reordenando los cuadrantes de trabajo de la policía local para protegerles de posibles contagios. De tal forma que perseguimos un doble objetivo con esa reasignación. En primer lugar, seguir prestando los máximos servicios posibles a la ciudadanía. En estos momentos creemos que la policía local de Córdoba, los ciudadanos cordobeses tienen que ver a su policía en la calle y tienen que estar prestando los servicios, fundamentalmente los que vienen recogidos en el decreto del estado de alarma, y también hacer compatible esa función fundamental que están desarrollando con toda profesionalidad, con toda eficacia, ejemplarmente, y tenemos que compatibilizar esa función con la protección a los mismos agentes de la Policía Local de Córdoba de posibles contagios, es precisamente para eso, para que puedan seguir desarrollando su labor con toda normalidad. Se dividirán en dos turnos con la mitad de los efectivos en cada uno de ellos. En este nuevo cuadrante, la mitad de la plantilla trabajará 7 días, mientras que el resto descansará. Una vez finalice este primer turno, la mitad de la plantilla entrará de servicio, mientras que la otra mitad descansará. En materia preventiva, además de gel, guantes y mascarillas, los agentes dispondrán de trajes de protección integral para atender a personas afectadas con síntomas de coronavirus o grupos de riesgo. La muerte de Manuel Barragán, médico de familia en el Centro de Salud Levante Sur de la capital, ha sido un mazazo tanto para sus compañeros como para el resto de personal sanitario de Andalucía. Y ya son muchas las voces que denuncian la falta de sistemas de protección para estos profesionales y la falta de transparencia de las autoridades. Córdoba registró ayer miércoles el primer fallecimiento de un facultativo a causa del coronavirus. Se llamaba Manuel Barragán, tenía 63 años y trabajaba como médico de familia en el Centro de Salud Levante Sur de la capital. Llevaba de baja desde el día 16. Otros profesionales de este mismo centro se encuentran también de baja o aislados por sospecha de contagio. Tras conocerse la noticia, varios medios de comunicación recogen hoy la indignación de la profesión. En Diario Córdoba, por ejemplo, el secretario provincial del Sindicato Médico Andaluz aclaraba que no descartan exigir responsabilidades penales por los contagios y muertes de compañeros en toda España. Asegura literalmente que los están mandando al matadero. Este periódico también recoge las reacciones de los trabajadores del Centro de Salud Levante Sur. Denuncian que no tienen mascarillas adecuadas, equipos de protección ni geles hidroalcohólicos. Al igual que en el resto de centros de salud y hospitales de Andalucía, estos profesionales piden que se realicen los tests a todo el personal, no solo a aquellos que presentan síntomas, porque pueden estar contagiando a otras personas en su trabajo sin saberlo. Las personas sin hogar que hay en la capital han sido trasladadas ya al Colegio Mayor Séneca. Se habían barajado varias ubicaciones y se estaba retrasando el momento porque el ayuntamiento no encontraba personal que pudiera o quisiera trabajar allí. Finalmente serán atendidos en estas instalaciones de la universidad. La Delegación de Servicios Sociales ha trasladado por fin a las personas sin hogar de Córdoba capital al Colegio Mayor Séneca, evitando así que sigan en la calle en un momento en el que el país se encuentra en estado de alarma por la expansión del coronavirus. Tenemos que dar gracias infinitas a asociaciones que se han prestado a colaborar y a, como son Cruz Roja, como son Cáritas, como es Hogar Sí, que están prestando su ayuda para la organización de esta residencia. La llegada de estas personas a las instalaciones que ha cedido la universidad al ayuntamiento se ha producido en torno a la 1:00 p.m. Antes, sobre las 11, habían sido citados en la casa de acogida para ser sometidos a un triaje por parte de los servicios sanitarios que se han trasladado hasta allí. Solo las personas que no presentaban síntomas del virus podían ser derivadas al colegio mayor. Han llegado hasta allí en autobuses de Aucorsa.
A este recurso han podido acceder las personas de Ola de Frío que estaban tanto en la Casa de Acogida Municipal como en la de Cáritas, ambas ampliadas de manera extraordinaria a estancia de 24 horas, así como el resto de personas que aún están en la calle. El funcionamiento de este centro se prolongará lo que dure el estado de alarma. Del Ayuntamiento, y estamos convencidos de que entre uno y otro la colaboración público-privada será la que por fin pueda atender a estas personas para resguardarse del virus, protegerle su salud y proteger a la vez que sean objeto de contagio a las demás. Esperamos, estamos convencidos de que juntos lo vamos a conseguir y el Ayuntamiento de Córdoba por fin estamos contentos de poder dar este recurso habitacional. Primero fue la cata y ahora el Ayuntamiento ha anunciado que, como era de esperar, se caen del calendario el resto de celebraciones del Mayo Festivo cordobés. La decisión la ha tomado la Delegación Municipal de Promoción junto con las entidades y asociaciones que trabajan en la organización de estas fiestas. Solo la celebración de las cruces se cancela definitivamente. Para los patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud se están buscando otras fechas. Por parte de la Delegación de Promoción y por parte de este Ayuntamiento se están también trabajando en posibles nuevos fiestas y posibles nuevos encuentros para con ello seguir apostando por nuestras tradiciones y seguir apostando, como no de otra manera, por el desarrollo económico local de nuestra ciudad. Según la delegada, el diálogo con asociaciones representativas de patios, propietarios y cuidadores ha servido para plantear que esta fiesta pueda coincidir en el tiempo con la celebración del Festival Flora, que se desarrollará en octubre. Esta opción permitiría integrar tradición y modernidad en los patios. También ha aclarado que el Ayuntamiento mantendrá la colaboración y el apoyo a todos los patios que participan en la cita. Aguilar ha mantenido conversaciones además con representantes de asociaciones de casetas, hermandades y feriantes para buscar alternativas a la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Todas las fechas que se barajan son a partir de septiembre. Y tras este comunicado del área de festejos llegaba otro de la Federación de Peñas Cordobesas en la misma línea. Su junta directiva ha decidido suspender definitivamente, que no aplazar, la Batalla de las Flores. Se iba a celebrar el domingo 26 de abril. Tampoco habrá romería al Santuario de la Virgen de Linares, prevista para el 3 de mayo. Lo han acordado con el consistorio y la Hermandad de Nuestra Señora la Purísima Concepción de Linares Coronada. Julia Figueroa, judoka cordobesa, se queda, como tantos otros, sin Juegos Olímpicos. Llegan los deportes. El aplazamiento de los Juegos Olímpicos a 2021 ha dejado con la miel en los labios a varios cordobeses que ya tenían el billete para Tokio o estaban en disposición de conseguirlo. La judoka Julia Figueroa, la tiradora baenense Fátima Gálvez, el palista de priego Carlos Machado, el seleccionador de boxeo Rafa Lozano, el jinete castreño Juan Antonio Jiménez Cobo, el árbitro de baloncesto Antonio Conde o César Montes, segundo entrenador de la selección española de balonmano. Tampoco competirán en Japón los deportistas paralímpicos, el ciclista rambleño Alfonso Cabello, Genoveva Tapia, jugadora de baloncesto de Cañete de las Torres, Domingo García, seleccionador de halterofilia, o los nadadores Paco Salinas y Miguel Ángel Martínez, jiennense que pertenece al Club Fidias. Desde Valencia, Julia Figueroa asume que no había otra salida. Sí, bueno, cosas que pasan ahora mismo, no creo que sea el momento de organizar un evento de esa magnitud. Y bueno, lo primero es lo primero ahora y nada, por suerte se ha retrasado un año, que no se han cancelado ni se han retrasado más, por lo tanto la idea es la misma. Ahora estamos esperando a la edición de la IJF para revalorar los baremos de la clasificación. Y bueno, una vez lo sepamos, pues ya iremos organizando la temporada. Hay gente que tiene suerte, tiene a su hermano que también hace judo, a alguien de la familia a quien pueda engañar, pero bueno, yo vivo con mi perro y como no le ponga el judo que a él, que no lo veo uno muy por la labor, pues me quedan las garrafas de agua, la escalera y abdominales y poco más. Sí, exacto, me ha pillado aquí en Valencia, yo vivo aquí sola, toda mi familia es de allí, de Córdoba, y pues eso, aquí de retiro espiritual. Sí, bueno, hablamos todos los días, o por teléfono, por videollamada. En ese caso no lo llevo mal, porque como voy pocas veces y el contacto es el normal, pues en ese sentido no lo llevo mal. Lo que llevo peor es no poder salir a la calle, no poder entrenar, no poder ir al gimnasio, eso es lo que llevo un poco peor. Bueno, eso nunca se sabe, pero bueno, tenemos más tiempo para trabajar, tenemos más tiempo para
para prepararlo, entonces hay que ser positivo, si no son en este verano, pues serán en el que viene. Al fin y al cabo, yo estoy ahora mismo en un muy buen momento de forma y en un año no debería de cambiar, o si cambia, tendría que ser a mejor. Esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 27 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos con intervalos de nubes medias y altas, las temperaturas en ligero descenso, rondando una máxima de 20 grados y una mínima de 8. Los vientos soplarán variables flojos con predominio de la componente oeste en la campiña durante la tarde. Nadie deja de soñar por una pesadilla. Así han titulado en el Instituto Municipal de Turismo el vídeo que han elaborado para dar ánimo a este sector tan importante para la economía cordobesa. El mensaje que quieren transmitir es que cuando todo esto pase, seguirán recibiendo con los brazos abiertos a los visitantes. Nos vemos mañana. Adiós. Despierto dibujo la verdad, acerca la mañana y el sol de tu mirada, sonreír.